Hello, friends. Welcome to Be Wastewise. I am Shweta Vandapani. I'm the community builder at Be Wastewise. I think we could wait for about 5 minutes because we're slowly getting the attendees in. So maybe once they come in, I can introduce myself a little better. So yes, I think let me get started. Once again, I am Shweta Vandapani. I am the community builder at Be Wastewise. And today I'm going to introduce myself and the panel to the English speakers in the audience. Today, we're going to discuss solid waste management in El Salvador and Ecuador. And this is a bilingual panel. Other than me, all the other three speakers can speak both English and Spanish. So if in whatever language they're going to be speaking, Vishwas, the moderator, will be translating it and summarizing the conversation in the other language. And today we have Thorben Knust, who's a solid waste management expert. We have Alejandra Rivera from Let's Do It El Salvador. And we have our moderator, Vishwas Vidyaranya, who's a founder of Ambire Environmental Engineering Solutions. This is the third panel that Vishwas is moderating for us. So please head to the video panel section of our website. In case you have not seen the earlier panels, you will find them recorded over there. We already have received your questions, which have already been shared with the speakers today. Over and above, if you have any unanswered questions or if you have questions come up as the speakers are talking, please use the Q&A section. Over to you, Vishwas. Thank you very much, Shweta. Buenos días a todos. Bienvenido al webinar sobre el manejo de restos sólidos en El Salvador y Ecuador. Tenemos dos expertos de El Salvador y Ecuador hoy con nosotros. Y este es el tercer webinar que estamos haciendo sobre el manejo de restos sólidos en América Latina. Entonces, muchas gracias Alejandra y Thorben para estar con nosotros. Ya recibimos algunas preguntas de ustedes. Entonces, la idea es primero vamos a tener presentaciones de parte de Thorben sobre el sistema en Ecuador y después Alejandra sobre El Salvador. Y después tenemos unos tiempo para discutir sobre el tema. Yo puedo traducir en inglés o también en español. Entonces, está bien si pueden preguntar sus preguntas aquí en el chat o en las preguntas y respuestas en español o en inglés. Muchas gracias. Entonces, para empezar, para dar pequeña introducción a Thorben. Thorben es un consultor senior con más de 10 años de experiencia internacional en gestión de proyectos de desarrollo sostenible. Él es especialista en gestión integral de restos sólidos y economía circular. Él fue responsable del desarrollo del Plan Maestro de Gestión Integral de Restos Sólidos para el Distrito Metropolitano de Quito. Él ha desarrollado varios proyectos de restos sólidos como Quito a Reciclar, sistemas de información de datos de residuos y es el autor de Atlas Ambiental 2016, entre otras publicaciones y estudios sobre los sistemas en Quito y en Ecuador. Thorben también es el cofundador de la iniciativa Recicla Esperanza. Yo conozco a Thorben personalmente también y el proyecto de Thorben en Quito sobre el manejo de restos orgánicos es muy famoso. Entonces, bienvenido Thorben para su presentación. Estamos esperando escuchar sobre el sistema. Estás en mudo, Thorben. Can you see me and hear me now? Yeah. Yeah, sounds great. Hi, everybody, and thanks for having me. Thanks for the invitation. I will speak in English, my presentation in English, but maybe in the panel of questions and response, I will try to respond in Spanish or in English, depending on the question. In the next 50 minutes, I will try to give you an overview about the current situation of solid waste management in Ecuador. I would like to start with a short description about the current political situation, getting deeper in the situation of solid waste management, circular economy, and the white paper, which was developed this year, and some private and public initiatives to reach some conclusion at the end of the presentation. So let's start with the current political situation. Thorben, should I share your presentation? See, please, and please show me directly to the second slide, which is the current political situation. Yeah, I will just do that.
Yeah, please next slide. Yeah. The current political situation, we had recently elections in Ecuador. The legislative and the presidential elections were held on February the 7th. The presidential runoff election took place on April the 11th. And the next presidential election will be held in February of 2025. On April this year, the Ministry of Production and Foreign Trade, Investment and Fisheries officially presented the circular economy white paper. In Espanol is the Libro Blanco de la Economía Circular. This is a document that will serve as a basis for implementing proposals and processes for the transitioning to responsible and sustainable production and consumption models in the country. It's quite interesting, this document. And in September and October, we are expecting the positioning and the national dissemination of the development programming document for the next 4 years of the new government. It means like I don't have the information where we are going to and which is the planning. This we will have in the next months. And please give me the next slide, and I will go directly to the current situation of waste management. In the most countries, the solid waste management is a direct responsibility of the municipalities. And the same is here in Ecuador. However, the services provided are often inadequate in terms of access and disposal conditions. In Ecuador, the decentralized autonomous governments called GATS, the Gobiernos Autónomos Descentralizados, are the responsibles for the solid waste management. This is stipulated in the CUTAT, the Organic Code of Territory Organization Autonomy and Decentralization, 2010. There are some bigger cities such as Quito or Ambato and Guayaquil who have concessionized a part of, and sometimes a little bit more of this, their waste collection or disposal processes to private companies. Other medium size or smaller size cantons or cities have done so too, but more for the management for the hospital waste. There are 221 municipalities with a population of around 70 million. This is the data from 2019. As you can see, down to the page, there are three graphs to visualize some data. 11, the first one is the management plans, and here we can see that 11 municipalities already implemented management or integrated management waste management plans and reported to the Ministry of Environment and prepare alternative proposals for the use of waste. Yeah, those aprovechar los residuos. But still 207 municipalities are just trained to make their own preparation of integrated solid waste management. That means like there's still a lot to do. In the next slide, which is the final proposal, is there are only 20% of the municipalities have sanitary landfills, and around 80% are disposing their waste in open dumps. But there are also municipalities that have implemented emergency pop-up sites, let's call them, with only 2 years of useful life. Quite difficult, this topic. And the third graph shows a little bit about the tax determination. 5 municipal guards have their own tax determination that allows the collection of a fee for the service of the integrated solid waste management. And 230 municipalities are trained for the implementation of the tax assessment process. This it's quite important to say that many times speaking about the 5 already existing own fee examination, many times the fee covers only the operation and does not include existing inclusive recycling projects or future recovery projects of different types of wastes. And of course, many times there's not enough community potential to develop investments to raise public awareness. Not sufficiently the necessary investment and raise public awareness.
In 2019, ECMWAL generated approximately 12,670 tons of solid waste a day, of which only 13% was collected separately. 87% went to landfills, emergent sites, and open dumps, as I mentioned before. There are more than 3,200 recyclers or waste pickers in Ecuador. Surely there was increased. This data is from 2019-18, I think so. That means like we don't have the data. I think it's increased a little bit, this number. But about 85% of the inorganic recovered waste is collected by them, working in open dams or many times at the sidewalk and searching for valuable materials. And the characterization of waste, just fast, and in Ecuador is about 60% is organic and 20 to 25% is dry recycled waste, which is interesting for the recyclers. And speaking about recycling, the next topic is the circular economy. Please give me the next slide, Ross. Thank you. The circular economy or the white paper of circular economy was prepared over 2 years with contributions from different sectors, which has provided a comprehensive analysis that includes aspects of planning, development, and especially the implementation of public policy. The circular economy white book is a tool in the end for the successful adoption of circular economy principles in the country's development. And what can I say about it more? Oh, yeah, there are strategic lines, actions, and proposals defined in the document. Also, this divided in four main axes, the document and policy and financing. The first, the second is sustainable production. The third is the responsible consumption. And the last but not least is the integrated solid waste management. The vision of this white paper is by 2035, Ecuador will have a sustainable integrated solid waste management system that is socially fair, environmentally friendly, and with financing that guarantees its economic sustainability. The objectives until 2035 are to reduce the generation of solid waste and to prioritize the use of solid waste generated over its final disposal, to guarantee the inclusion of waste pickers or recyclers in the integrated solid waste management model at national level, ensure the financing mechanisms, and articulate the private public sector and academic to develop innovative and efficiency or efficient for the solid waste management mechanisms. And so that is planned for the glorious future, but the current situation is a bit different due to the lack of environmental awareness, and public-private initiatives are growing in the last years in Ecuador. I will just mention some of them. Please keep the next slide about the public and private initiatives. In Ecuador, less than a half of the municipalities reported to have programs or projects to recover different waste materials. If we're speaking about organic waste streams, most of them use the waste for composting as well. So that is the biggest component, as well as for vermiculture and bokashi. For example, in Quito, we developed a public interpretation center for research and awareness raising of the culture of organic waste recycling called Ecocentro. You can see it on the right side, some pictures, some bird views, and a little bit about the size of this project. The Ecocentro has 9 physical spaces, approximately 600 square meters, for demonstration, continuous trainings, and courses designed specifically for citizens on different topics such as worm culture management and home composting, home biodigestion, adequate use of greenhouse fertilizer, and urban organic nursery and gardens. The Ecocentro accounts on the contribution of the academia to develop research in topics such as optimization of composting,
and vermiculture processes, fertilization of urban crops, biofertilizers and urban metabolisms, flows of carbon, nitrogen, etc. The Economic Development Agency, CONQUITO, and its urban agriculture program, AgruPAR, and the Quito Food Bank, which delivers the products of the eco-center to vulnerable groups with limited access to healthy food, also support this project. What can I say more about this, given that the eco-center has conceived as a didactic example for the management of organic domestic waste and to facilitate the implementation of self-composting system through training for educational institutions and individuals. It is expected that in the long term, 2% of the population will perform self-composting by replicating the eco-centered technique. It will be helped to reduce the amount of waste entering the landfill by approximately 16,000 tons of organic waste each year, if we come and get to the 2%. There are many initiatives for the recovery of recycled waste with social inclusion, like Recicla Esperanza, that development between volunteer work, academic, and a cooperation with the Confederation, Evangelic Cooperation. There are other private projects, just like HIRA. Resiviesi is another social project to have the recyclers. In Ecuador exists too an e-waste recovery promoted by private companies and they are academic, but also municipalities such as the public containers, which you can see down the left, for hazardous and special waste of the program Quito Recicla and the municipality of Quito. There are many more initiatives, but let us come to the conclusion. I think my time is running out soon. Please give me the next slide. As I mentioned before, in Ecuador, according to the Constitution of the Republic and the COTAT and also the Organic Law of Territorial Planning, the municipalities have the competence of the integrated solid waste management. However, the lack of administrative financial autonomy, the absence of policies for reduction, classification at source, waste recovery and use, producer extended responsibility, among other conditions, have produced an incipient management of the management of solid waste. As a result, a large percentage of municipalities have not been able to comply with the competencies defined in the Constitution. What should we do, or what we should aim for? In my opinion, there are three principal topics we should focus on. As we have seen in the beginning, in the graphs, we should strengthen the development of integrated solid waste management planning by each municipality in the long term. This includes a possible association of municipalities to create service provision centers with regional final disposal systems to eliminate this 2 years sales or emergency sales, which I mentioned before. The second is, it is important to establish the cost of integrated solid waste management in order to plan and structure more efficiently the provision of sanitation services and establish sustainable models. And the last is the formulation of policies for the reduction, rejection, regulation of materials, differentiated cherries, separation at source, composting, recycling, especially the extended producer responsibility could ensure or should be ensure the financial mechanisms of integrated solid waste management. Thank you so much for your attention. Could you give me the last slide, Jos? I will let you my personal contact and some sources of information to discover a bit more about the white paper of circular economy, the national network of recyclers, RINAREC, and some projects and models of zero waste. Yeah, thank you for your attention. And yes. Okay. Thank you very much, Thorben. That was a very good presentation. We have a lot of questions for you, but I think we'll get back to it after Alejandra's
presentation. But just to summarize a little in Spanish, entonces, muchas gracias, Torben, para la presentación. La situación en Ecuador, entendemos que es complejo en temas de residuos sólidos. Hay cosas bien, hay proyectos exitosos que han implementado, sin embargo, falta mucho para hacer y es una oportunidad grande también. Ecuador, por ejemplo, genera 4.5 millones de toneladas al año de estos sólidos y hay una hoja de ruta de economía circular, se llama el libro blanco. Y entonces las brechas principales son políticas, falta de políticas y más, necesita más trabajo en temas de tarifas y financiamiento de los sistemas de estos sólidos, sensibilización para tener separación en fuente o mejores sistemas de recolección y tratamiento y también la infraestructura para tratamiento. Entonces, muchas gracias. Gracias, Torben. Entonces, ahora seguimos con la presentación de Alejandra. Hola, déjame retar unos momentitos, por favor. Listo, no hay problema. Entonces, mientras voy a introducir a Alejandra. Alejandra es experta en gestión integral de restos sólidos con 10 años de experiencia. Ella es cofundadora y ha sido presidente de Asociación Sumando Impactos desde 2017 hasta 2021. Alejandra actualmente dirige el programa Sumando Impactos en Sitios Costeros de las comunidades Barra de Santiago y Los Cobanos en su tercer año de implementación en la Organización de Desarrollo Sustentable Let's Do It El Salvador, donde se promueve el ecoturismo como punto de partida para superar las barreras del desarrollo local. Muchas gracias, Alejandra. Y tú puedes presentar, estamos esperando tu presentación, entonces tú puedes presentar directamente. Alejandra, can you unmute yourself, please? Okay. Ella necesita un minuto, entonces. She'll be back in a minute. So Torben, meanwhile, I think we can start off with the first question that we've received for you. Torben, you spoke about the informal sector being a key part of recycling in Ecuador, right? So can you please tell us a little more how is it organized? Have they been formalized or is it still very informal? It's still really informal, but they are principally three cities which develop, plan to formalize the informal sector. This is Loja, Cuenca, and Quito, if I'm not wrong. And it works normally like this, that you have, that they try to make associations in the recyclers, and due to the associations, you can grow you give them, honorarios adecuados, mínimos, pero adecuados para su trabajo, se puede dar la seguridad proporcional, se puede dar seguro social y reciben todos los beneficios que como recicladores de base individuales no reciban, ¿ya? Esa es como la ventaja, vamos a decir, de formalizar a los grupos grandes o hacer asociaciones de alguna manera. La cosa es que yo voy a hablar, tú me avisas cuando paro, sobre el asunto también que mencionaste, el tema es súper interesante, sobre la valorización de residuos en los países, ¿no? Ese es un tema que hace una relación muy fuerte con los recicladores de base. Por el momento, en el Ecuador, la valoración
es una valoración del mercado, ¿ya? Lo cual está estimulado bastante. Los mercados han generado porcentajes de reciclaje porque no hay política pública por parte de los gobiernos que elaboran eso. Además, el mercado, ustedes saben, está reclamando productos con materiales reciclables. Creo que eso pasa en todo el mundo actualmente. Y eso funciona bien cuando tienes industrias, cuando tienes la demanda. Por ejemplo, no funciona con todos los 5 residuos reciclables, como nosotros mencionamos, dijimos siempre, que es el plástico, el PET, etc. Estamos hablando de vidrio, estamos hablando de Tetra Pak, las uh-huh. metales de latas, etc. Pero el problema acá tenemos, por ejemplo, con el vidrio. Nosotros nos falta una industria fuerte de la recuperación, por más que nada, de reuso, de aprovechamiento de material de vidrio. Y el valor es súper bajo, súper bajo en el Ecuador. Y los recicladores de base no tienen interés en eso. Significa que allá tenemos un material reciclable que está medio olvidado, vamos a decir, ¿ya? Y es uno de los mejores materiales al final del día, que es un material que no pierde su textura, vamos a decir, siempre y cuando haces una separación de colores, ¿ya? Pero en el final, el vidrio es uno de los materiales que puedes reutilizar de una manera largo, significa no hay ya una pérdida de las características. Pero en el mercado ecuatoriano, el vidrio es para los recicladores de bases, nada más un problema. Tienes que yo ahorita tengo los costos en la cabeza, pero estaban siempre entre 2 a 4 centavos por kilogramo el vidrio, en comparación de otros, como el PET, creo que estaba en 40, 60 y a veces estaba hasta 80 centavos por kilogramo. Significa ya hay como una gran brecha entre un material al otro por la demanda, por la falta de industria en el país, ¿no? ¿Qué más? Por eso hay como desventajas. No, sí, es interesante, pero entonces el proceso, ¿está en el proceso la legalización de estas asociaciones o todavía no? Ah, no, existe. En las ciudades que mencioné, allá existe el aporte en sí a la asociación. Se llama aquí en el Ecuador Gestores Ambientales de Menor Escala. Así, las cosas que tenemos aquí, dos diferentes, unos de menor escala, que son los recicladores, etcétera, y tenemos los industriales, ¿ya? Son los gestores ambientales normales, ¿ya? Que recogen los materiales. Muchas veces son intermediarios y compran de los recicladores de base, pero principalmente es eso que, el problema principalmente es que muchas veces los recicladores de base no tienen confianza en municipalidades tampoco. Cuando yo trabajaba en el municipio de Quito, intentábamos que vengan donde nosotros, que se inscriban para que nosotros sabemos quiénes están realmente moviéndose, quién quiere participar en el proyecto Quito a Reciclar, etcétera, y los recicladores de base por su manejo, por su labor diario, de venir de una parte de ciudad hasta la Secretaría de Ambiente o a diferentes lugares, les va a costar tiempo, por un lado, dinero que ellos tienen que recuperar en el día para poder alimentar a sus familias, ¿no? Por eso la situación, realmente, es más fácil de realmente acercarte tú como autoridad de una manera muy gentil y muy, muy claro con el contexto, cuál es el apoyo tuyo en este sector, si no vas a recibir muy fuertemente un rechazo por parte de los visitadores. Por obvias razones, por experiencias serían negativas en el pasado. Perfecto, gracias. Tenemos dos preguntas más. El primer pregunta entonces es, what percentage of the financing comes from citizens and what percentage comes from government in form of subsidy? Entonces, la pregunta es realmente si hay apoyo en temas de subsidios y el gobierno apoya en todos estos temas o todos los costos ahora en esta por parte de los usuarios, como las tarifas de aseo, por ejemplo. Also, las tarifas de aseo funcionan en el Ecuador principalmente a través de un cálculo complicado
que está incluido en el pago de electricidad, de la luz, ¿ya? En Quito, por ejemplo, ¿ya? Como mencioné antes, en 5 ciudades estamos haciendo de esta manera, ¿ya? En Quito, por ejemplo, funciona de esta manera. Y eso es, como creo que mencioné eso al final de mi presentación, que los gastos, muchas veces, todos los proyectos sociales, los proyectos a favor de los discapacitados bases son financiados o subsidiados por el gobierno local, muchas veces. Los fees que nosotros, las tasas que nos recuperamos para la gestión integral de residuos sólidos, muchas veces están calculadas netamente para la operación. Y eso obviamente es un error, pero eso es un error del cálculo al final del día, porque siempre deberías tener un buffer, un backup, para poder elaborar proyectos al futuro, para proyectos sociales que están en marcha, que quieres explorar un poco más, para la sensibilización ambiental al ciudadano, campañas de separación en la fuente. Todas estas diferentes acciones son acciones que no has creado hoy. Eso vas a crear con el tiempo. Vas a aprender en el camino. Y este dinero muchas veces no existe en las manos de los gobiernos locales. Y por eso tienen que ver si hay donaciones o hay aporte externa o mismo pedir la mayoría de las proyectos son realmente elaborables de esta manera. Ok, perfecto. Muchas gracias. La segunda pregunta es más enfocado en temas de, yo dije más en sector privado o de pronto puede ser también responsabilidad extendida de productores. ¿Cómo, si están involucrados en el tema o todavía es un plan o cómo es el sector, rol de sector privado en la gestión de restos en Ecuador? El sector privado, existen proyectos de reciclaje que están financiados por el sector privado con beneficios a ellos mismos, ¿ya? Recuperar materiales reciclables a través de contenedores en diferentes sitios. Que recuperan ellos, allá ellos pueden reutilizar para lo que sea, ¿ya? Existen proyectos que son financiados por privados a favor de la recuperación y el mejor seguridad laboral para los recicladores de base, por ejemplo, ¿ya? Apoyan en esto a los recicladores de base de elaborar proyectos como, por ejemplo, Recicla Esperanza, que fue apoyado por una ONG española de Cataluña. Y significa, existen diferentes variantes de alguna manera de hacer eso. Yo creo que, pero para sostener, por ejemplo, el proyecto de Quito Reciclar, por ejemplo, de residuos domésticos especiales, de electrónicos, de focos fluorescentes, aceites, pinturas, lacas y pinturas y otros productos que producimos en las casas que podemos entregar allá, que no tiene valor. En el final es nada más que tienes que entregar a hacer un tratamiento a estos residuos específicamente y tiene un costo netamente, no tienes un ingreso. Eso. Estos proyectos tienen que ser financiados por la responsabilidad extendida al productor. No hay otra forma, porque al final la idea es que cuando tú como industria elaboras un producto que se transforma en un producto se transforma en un residuo especial que necesita un tratamiento especial después de cierto tiempo, tú deberías responsabilizarte de eso, ¿no? Porque en el final tú hiciste ganancia con ese proyecto. Y la responsabilidad extendida tiene que ser implementada de una magnitud mucho más amplia al futuro. Nosotros aquí en ECO tenemos el libro blanco, ¿no? De economía circular. Allá está mencionado los diferentes pasos y cuáles qué deberíamos hacer. Estamos realmente nada más esperando. La legislación tenemos también, es todo aplicado, solo falta el gremio que supervisa, que dice así se hace, así implementemos. Muchas veces en Latinoamérica tenemos las leyes, pero no tenemos la ejecución de cómo podemos monitorear, cómo podemos evaluar, cómo podemos en el final realmente ejecutar los proyectos, ¿no? Sí, no, es cierto. Este es el problema de varios países en
en la región especialmente. Sí, de acuerdo. Entonces, antes de seguir con la pregunta, quería preguntar a Alejandra si estás para presentar, Alejandra. Hola, Vish. Sí, hola, ahorita ya estoy mejor. Dame un perfecto momentito. Gracias. Listo, no problema. Avísame si ya se mira. Si ya se puede ver. No, todavía no estamos mirando. Puedes compartir. Ok. If she can email it, Vishwas, I could maybe share it from my end. Yeah. Okay. Y comparto ahora mismo. Pantalla. Ahora sí. Sí, vemos ahora. Ok, gracias. Bueno, lo voy a hacer en español. Buenos días, mi nombre es Alejandra Rivera, como les decía Vishwas, y vamos a compartirles un poco sobre la gestión de residuos sólidos en El Salvador. Y para ello podría ser bien interesante ver el tema ambiental, sobre todo valorar dos áreas. Además de los residuos sólidos, que sería la materia energética de El Salvador, es prácticamente por derivados de combustibles fósiles y biomasa. Y luego tenemos un poco sobre energía geotérmica. Luego también el 30% del agua es superficiales y también se encuentran afectadas por diferentes gestiones del recurso, que ya que no contamos con una gestión del agua, una ley de agua. Y eso también repercute directamente con el tema de la gestión de residuos sólidos, ya que van súper de la mano, ya que si las aguas son superficiales las que estamos utilizando y tenemos un incremento en la contaminación, entonces nos afecta constantemente. Nuestro país es pequeño, tiene 21.000 kilómetros cuadrados, 262 municipios, y de estos prácticamente el 50% ha tenido la recolección de gestión de residuos sólidos para un tratamiento adecuado o domiciliar, y lo demás se extravía. Entonces, prácticamente podríamos estar viendo que en nuestro país se están generando de manera diaria, bueno, esos datos de 2009, pero en las últimas actualizaciones se ve que tenemos entre 3.400 toneladas de generación de residuos diarios, siendo la capital, San Salvador, el que está generando una mayor cantidad de toneladas. Y la mayor cantidad se concentra en 6 departamentos que tienen como las áreas prioritarias: la zona central, que es San Salvador, Santa Ana, bueno, le sigue La Libertad, que es el departamento que está a la par, San Miguel y Santa Ana. Entonces tenemos zona centro, occidente y oriente del país. Prácticamente cada persona está generando entre 1.5 a 2 kilos de basura al día. Y si tenemos la transformación de la recolección, ha pasado de las 3.400 toneladas en los últimos años, que es para 2017, 3.100 toneladas tenían una disposición por parte ya sea de relleno sanitario, mientras teníamos un promedio de 300 toneladas diarias que quedaban en diferentes espacios, ya sean botaderos a cielo abierto, que no tenían una recolección, o también hemos... Tengo que reconocer que en El Salvador hace falta muchísimo consolidar una conciencia y una cultura de gestión propia de residuos sólidos. Por lo tanto, la población no identifica la necesidad o la importancia, más que todo, más que la necesidad, de hacer una gestión propia también, como responsable de la disposición final.
Ok. En cuanto a rellenos sanitarios, El Salvador ha tenido una variación que prácticamente ha tenido 14 rellenos sanitarios y de estos solo 5 tienen capacidad para recibir más de 20 toneladas al día. Tenemos rellenos sanitarios que son mecánicos y automáticos. Entonces, prácticamente la disposición adecuada tiene una cobertura del 75%. Y acá tenemos, por ejemplo, el relleno sanitario que tiene una mayor carga, es el que está ubicado cercano a la a San Salvador. Y luego tenemos los de las zonas de cabeceras departamentales prioritarias. Con el de San Salvador, que es donde se acumula la mayor población, vamos a ver cómo puede tener diferentes alternativas de generación y aprovechamiento de residuos, pero que no garantiza que se dé una cobertura total ni que esté facilitando la gestión o la administración de los residuos de toda la población. Okay. Entre los retos que se tienen de esta realidad es que al contar con pocos rellenos sanitarios y un desbordamiento de al menos 400 toneladas diarias de residuos sólidos, lo que estamos teniendo es puntos de transferencia ilegales que en muchas ocasiones no cuentan con condiciones precarias, cuentan con condiciones precarias e insalubres. Si bien es cierto, el gobierno ha hecho un esfuerzo por regularlos, que eso es parte de un plan nacional de manejo de residuos sólidos, hay muchos que no se generan de manera propia o con una voluntad inmediata, sino que, como vemos en una fotografía, es una mala gestión con un enfoque de cuenca, porque no se está trabajando las zonas altas o de forma conectada para también cuidar los cuerpos hídricos, que en esta foto es uno de los ríos más grandes de nuestro país, que tiene grandes cantidades de concentración de residuos. Además, debemos ver que en términos de costos y de tasas municipales para cubrir los costos de recolección de residuos, no todas las alcaldías tienen una misma recepción de impuestos por parte de los habitantes, ya que las poblaciones también varían. Y si cada uno de los rellenos sanitarios o los costos de cobertura van incrementando a lo largo del tiempo, entonces hace más difícil que las municipalidades tengan la capacidad de recolección para todas sus zonas. Y además, considerando que las municipalidades pueden tener una deuda con estos rellenos o con estos lugares de disposición final, hace que en ocasiones incluso la capital se haya visto en la problemática de no tener una recolección por semanas, ya que no ha podido tener la capacidad de pagar a la disposición final para el relleno sanitario. Entonces, esos son parte de los retos que se tienen. Suma al reto, por ejemplo, que Mides es una empresa de manejo integral de desechos sólidos que inició operaciones en El Salvador en el año 1999, pero se firmó un contrato con todas las municipalidades del área metropolitana para que durante 20 años tuviera la exclusiva recolección de materiales, pero sin tener una política o unas condiciones que le permitiera hacer una clasificación de residuos. Entonces, durante estos 20 años se ha restringido bastante perdón, el hecho. En estos 20 años se ha restringido bastante que el desarrollo de industrias de reciclaje, ya que era un contrato completo con la empresa Mides, que todos los residuos que estuviesen en el área metropolitana eran propiedad de la empresa. Entonces, a pesar de ello, de estos 20 años que han sido prácticamente un poco congelados en materia de mejorar o diversificar la gestión de residuos, se ha concentrado más que todo en un esfuerzo de rellenos sanitarios. Sin embargo, bueno, creo que eso lo vemos más adelante mejor. Y ante esto tenemos diferentes herramientas legislativas, aunque están en pañales, están dando los primeros pasos. Por ejemplo, primero está tenemos una ley de medio ambiente y desde ahí se incluye que en el artículo 52 prácticamente se debe fundamentar un programa que le permita a la población y al gobierno trabajar por un programa de gestión de residuos sólidos. Entonces, a partir de eso, nace ya en el 2010
el Programa Nacional para el Manejo Integral de Desechos Sólidos, donde se considera el incremento y las mejoras en los diferentes rellenos sanitarios, una ampliación en las tecnologías para la recolección de estos. Sin embargo, no se ha cumplido del todo, a pesar que ya tenemos prácticamente más de una década de haberse implementado el plan. Sí se resalta el cierre de botaderos a cielos abiertos, algunas actualizaciones de rellenos sanitarios, pero tampoco garantiza ya que se tenga una cobertura a nivel nacional. Y finalmente, en 2019, que esto fue en noviembre de 2019, previo a pandemia, la Asamblea Legislativa de El Salvador dio el visto bueno para aprobar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Fomento al Reciclaje, que iba a entrar en vigencia en año 2020, a partir de julio, si no me equivoco. Pero por el contexto de pandemia ha hecho bastante difícil, tanto que el Ministerio de Medio Ambiente, que es la entidad que dirige y va a regular la implementación de esta ley, empiece a hacer la difusión y a aplicar los mecanismos, porque podemos tener una ley, pero mientras no se sostengan las formas de aplicación, va a ser mucho más difícil poder implementarla. Lo interesante acá es que sí ya incluye una ley que va para el ciudadano individual, como también para las instituciones, empresas y personas jurídicas. Entonces, ya tiene como una responsabilidad amplia y también se necesita un esfuerzo en educación, ya que en materia ambiental El Salvador tiene bastante escasez, ya que no se incluye dentro de la currícula educativa, por lo tanto es parte del reto hacer un programa intensivo de educación para toda la ciudadanía. Entonces, este es parte del artículo 52 que hacíamos la mención, que el Ministerio, en este caso Medio Ambiente, lo tiene que promoverlo en conjunto el Ministerio de Salud Pública, los gobiernos municipales y otras organizaciones. Entonces, prácticamente podemos tener las herramientas para poder hacer una demanda o una exigencia por parte de la articulación de todas las instituciones, pero lo importante es empezar a trabajarlas desde uno a uno. Entonces, ahora les quiero mostrar como algunos ejemplos de cómo diferentes iniciativas o diferentes sectores de la sociedad se están incorporando gradualmente, e incluso a pesar de los 20 años de tener este contrato con la empresa del área metropolitana, se han visto algunos pequeños esfuerzos que ahora son clave para dar vida o para poder impulsar también, sumar fuerzas para la implementación de la nueva ley de gestión de residuos sólidos. Primero, desde las municipalidades, si bien es cierto, bueno, esta fotografía acá de San Salvador, con los camiones recolectores que han estado tratando de extender la flota y la cobertura, pero todavía nos quedamos con camiones que solo compactan y llevan los materiales. En el caso de la otra municipalidad, que es aledaña, que es Santa Tecla, lo que ha hecho es, para ampliar la cobertura y hacerlo más eficiente, tratar de incorporar nuevas maquinarias, que puede ser que no sean las más óptimas, pero sí se han esforzado bastante en el tema del barrido. Mientras que son pocas municipalidades las que han estado trabajando con una clasificación de residuos, ya que en un país tan pequeño tener 14 rellenos sanitarios es prácticamente tener un relleno sanitario por provincia o por estado. Pero si no se tiene, cada uno implica los costos de mantenimiento y los costos de transferencia de materiales, que quizás no son los más óptimos. Con el caso de la empresa privada, tenemos casos bien interesantes de cómo están impulsando la transferencia de tecnologías. Por ejemplo, algo bien importante es que una empresa eléctrica de El Salvador está generando combustibles a partir de los gases del relleno sanitario más grande que se tiene en El Salvador. Sin embargo, este relleno sanitario también ha tenido bastantes evaluaciones para considerarse que ya no puede recibir mayor carga. Entonces, no es sostenible estar completamente trabajando con el relleno sanitario, a pesar que tengamos generación de energía eléctrica, sí puede desbordarse en algún momento al llegar a superar su capacidad y no tener una planificación adecuada para la expansión del mismo relleno sanitario. Entonces, es como un trabajo bastante arduo el que se tiene y por revisarse. Sin embargo, es interesante
que ya se esté generando energía a partir de estos residuos. Por otro lado, también tenemos que en los últimos años, podríamos decir que de 3 a 4 años, la industria del plástico también está empezando a hacerse un poco más responsable de la gestión de sus residuos. Y hay una recicla, una de estas tiene de plástico flexible, la industria de plástico flexible de empaques ha iniciado una campaña de recolección de residuos domiciliares para que las personas los entreguen clasificados y ya se pueda entregar a una de las recicladoras más fuertes que existe en El Salvador, se llama Sartex, que también, además de procesar plásticos, PET, HDPE, polipropileno, incorpora también residuos electrónicos. Y acá también hay empresas que, en conjunto con la sociedad civil, están haciendo campañas fuertes de recuperación de residuos electrónicos para reducir las cargas de los rellenos sanitarios. Ahora bien, con las recicladoras tenemos, prácticamente en El Salvador hay 5 recicladoras registradas legalmente que pueden operar, y estas en algunas ocasiones no es que tengan como un, no todas mantienen una constante que les permita ser sostenible y no tener, por ejemplo, periodos de tiempo en el que se suspenden y luego regresan, pero sí están viendo las que están más fuertes cómo pueden expandirse. En cuanto a los recicladores de primera base, tienen bastantes dificultades, por ejemplo, para transportar los materiales hacia la recicladora. Por parte de la Municipalidad de San Salvador, en algún momento se ha tenido la idea de trabajar con la infraestructura, de tener pequeñas estaciones de transferencia dentro de la misma municipalidad, ya sea en mercados o como casetas, pero la dificultad que han tenido es, por ejemplo, la educación de las personas. Porque a pesar que se ha tratado, sobre todo en la capital, de organizar a los recolectores de primera base, estos siempre tienen las dificultades de llevar los materiales, de ser constantes y de cómo la población alrededor les puede facilitar el proceso. Acá, diferentes organizaciones, y esta es parte de todo el trabajo que nosotros hacemos en Let's Do It, es facilitar la instalación de centros de acopio para no demandar el tiempo de las personas que se dediquen exclusivamente a ser recolectores de primera base, sino que educar a la población en general para que deposite y luego la recicladora solo llegue a hacer el retiro, sin una persona que esté identificando dónde tener el material, que lo transporte, sino que ya es un tema de volúmenes que se puede entregar directamente a la recicladora. Y luego también tenemos acciones, por ejemplo, de sociedad civil, y en este caso de la organización con la que trabajo, que se llama Let's Do It El Salvador. Entonces, que las personas empiecen a ver las problemáticas, pero también a ser parte de la solución. Entonces, parte es hacer las recuperaciones en jornadas de limpieza, pero también hacer constantemente jornadas de reciclaje con campañas fuertes para que las personas empiecen a trabajar y a, desde su hogar, la clasificación de residuos y poder empezar a tener un cambio y que sea la misma población la que demande una facilidad en la gestión de residuos desde su casa y que no solo se vaya al relleno sanitario. Entonces, esto sería. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante la presentación. Y entonces, antes de... tenemos varias preguntas para ti, pero antes de esto voy a resumir un poco en inglés. Entonces, just to summarize in English, Alejandra's presentation. So we learned that El Salvador, for example, generates between 1.5 to 2 kilograms per person per day, which is pretty high compared to the rest of the countries in the region. Most of the waste goes to landfills, scientific landfills, but there are still also some open dump sites in the country. There have been issues with regards to financing in El Salvador, which was very interesting to know that, you know, sometimes increase in tariffs of waste collection and transportation, for example, reduce the coverage of waste of these services because it led to illegal
dumping or illegal transport of these materials. There have been several policies implemented in, several policies in place in the country, but the implementation has been a challenge. The latest legislation was enforced in 2019, which actually was for the first time, you know, it started addressing waste management for individual users, companies, and municipalities. But due to pandemic, the implementation of this has been a challenge. There is one project in the landfill of San Salvador, which is recovering energy from biogas generated at the landfills. But having said this, the landfill is in a critical state. You know, it doesn't have a lot more capacity to continue receiving waste. So there is a big need for transition. And like Alejandra also mentioned, you know, there are a lot of initiatives for recycling of packaging material. And, you know, there's a lot of volunteer activities and cleanups. And also separate collection has been implemented in a small scale in several cities. And so this is the change that, you know, that is expected. But again, there's a huge potential for change. And there's not just potential, but it's also a necessity to act very quickly in El Salvador. So thanks, Alejandra. Entonces, las preguntas, la primera pregunta es sobre residuos per cápita que tú dijiste era de 1.5 a 2. Entonces, es poquito alto comparado con otros países en la región. Entonces, queremos entender también en las características si son diferentes o cómo es la composición general de estos, cuál es el porcentaje grande. Digamos, prácticamente en El Salvador, en los porcentajes de los materiales son 58% para materia orgánica, tendríamos un 22% que varía entre plástico y papel, un 3% que está entre vidrio y otro 3% de latas, y luego tendríamos un porcentaje que varía entre el 6 y el 8% para misceláneos, que ya... Por ejemplo, en desechos médicos, personales, fluidos humanos. Claro, no, gracias. Y tú mencionaste sobre el proyecto de biogás en San Salvador, en el relleno. Sin embargo, sí hay otros proyectos en el país para manejo de, puede ser de restos orgánicos, por ejemplo. Sí. Hay pequeños y son caseros, que se desarrollan por parte de otras organizaciones que promueven el uso de biogás para pequeños procesos agrícolas. Okay. Pero en la mayoría como un proyecto de biogás completamente sólido, creo que se están gestando y todavía hace falta que si algunos que están en prueba puedan desarrollarse completamente. Ok, gracias. Y en tema de residuos en municipios que es alrededor de la costa, si hay sistemas como implementados para prevenir que estos restos va al mar o... Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto de gestión de residuos en costas. Es bastante retador porque las personas en las comunidades saben que los residuos no solo llegan, no solo son responsabilidad de ellos, de la zona costera, sino que tenemos un problema de cuenca que viene desde la zona alta. Entonces, el hecho de trabajar para la gestión de residuos marinos tiene que ser un enfoque integral que haga el recorrido de las poblaciones que viven previo a llegar a ellos y también un programa constante de recuperación o de extracción de residuos que ya llegan a la zona vía mar, o sea, por las olas, por el agua. Entonces, sí es un gran reto. Hay en su mayoría esfuerzos de jornadas de limpieza que sabemos que no son la solución, sino que trabajar con ellos debe ser constante, debe facilitarse la infraestructura que permita, por ejemplo, no podemos colocar plantas de transferencia muy cerca de la costa porque se puede convertir en un riesgo de desborde de materiales o si está cerca también de los de algún río, de algún cuerpo hídrico. Entonces es prácticamente trabajar con las municipalidades en pequeñas estaciones de transferencia como parte de la propuesta que hace Let's Do It en la zona costera y luego empezar una recolección coordinada que tendría que identificarse también los valores y los costos del transporte
y que sea también rentable, porque es parte del reto y que no se ha visto completamente resuelto a la fecha. Y por eso mismo las zonas costeras no tienen como la mejor gestión de residuos y de recolección. Gracias, Alejandra. Solo para resumir esto, porque era muy interesante. Entonces, so we were talking about coastal waste management and especially in the coastal municipalities. So the challenge that they have in Ecuador is not just the waste generated in these municipalities, but also the waste coming in through streams to these coastal areas. And then you also have waste coming in from the sea, you know, because of the waves that bring in into the sea. So there's a lot of challenge of whether, you know, you set up transfer, your systems in place for separation or collection or transferring the waste. And it's also a risk because it's close to the coastal area, so you might have problems with, you know, it going back into the sea. So there's a big challenge, there's big need for financial integration or looking at the waste management as a whole and trying to fix the issue at source in different municipalities. And I mean, that's a long work in progress in El Salvador. Y Alejandra, otra pregunta que tenemos es sobre sistemas de responsabilidad extendido de productores, entonces, y también sobre empresas privadas. Entonces, si ellos ya tienen un rol activo o si está pensado en el nuevo ley, por ejemplo, o cómo es el sistema. Acá tenemos, bueno, hay una confusión, suele haber una confusión entre la responsabilidad extendida del productor, que debe ser amplia sobre su cadena de trazabilidad del producto versus la responsabilidad social empresarial, que muchas veces debería ser muy similar, que va desde toda su cadena de producción, pero muchas veces las empresas lo ven nada más como acciones aisladas. Sí. Entonces, hay empresas, por ejemplo, embotelladoras, que han empezado a hacer esfuerzos sólidos en procesos de recuperación de materiales e impulsar la economía circular, que puede tener, por ejemplo, ellos dicen, yo produzco 100 botellas en un día, entonces tengo que recuperar 100 botellas cada día. Y luego las quieren, bueno, esta propuesta de una embotelladora es, produce 100, recupera 100 el mismo día, las envía a una recicladora, que en este caso está ubicada en Honduras, y luego ya viene la preforma para procesar de nuevo la botella. Entonces quieren incorporar así los porcentajes de materiales reciclados dentro de sus productos. En este primer año quieren llegar a la meta de un 50%, para 2030 llegar a un porcentaje del 85% de reciclaje en este sistema. Sin embargo, ahorita están empezando y tendrían que ver cómo hacen posible la cobertura a nivel nacional, porque son parte dentro de las auditorías de marcas, son las que tienen una mayor presencia. Entonces, tienen un reto bastante amplio, y a pesar que el país es pequeño, no existe una facilidad de conexión por toda la ruralidad. O sea, no tenemos tantas ciudades, y tampoco infraestructura sólida que les permita a ellos estar haciendo toda esta recopilación, que no son 100 botellas, sino que son 100 millones de botellas diarias para hacer la recuperación. Esto es en el caso de embotelladoras, en el caso de plástico, como les ponía el ejemplo, de hecho es una empresa la que está impulsando más el reciclaje, pero vemos más que todo reciclaje, perdón, pero no una estrategia que transforme la generación de residuos, sino que está ahorita en la recuperación. Sabemos que el reciclaje de muchos materiales no es ilimitado, sino que se van degradando las capacidades del material, y esto está siendo un poco difícil. Creo que la responsabilidad extendida va orientada a recuperar materiales, pero no a incorporar tecnologías que permitan resolver desde la fuente inicial la problemática de la acumulación y generación de residuos. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Shweta, I don't know how much time we have left. We've gone beyond time, so. Sure. No, entonces, muchas gracias, Alejandra y Torben, por sus presentaciones. Fue muy interesante. Y esperamos aprender más de parte de ustedes en el futuro también. Y
Claro, y thank you very much, Alejandra and Tobin, for the nice presentations for El Salvador and Ecuador. We look forward to all the changes that you mentioned that, you know, that are taking place in the country and the transformation that is taking place in the sector. It's also a huge opportunity in terms of what can be done in these countries. So thank you very much. And thanks, Shweta, for helping us organize this webinar. And it's been very interesting. Thank you so much, Vishwas. Thank you, Alejandra and Thorwin. It was quite a good learning experience, like, for me to know about what exactly is happening in El Salvador and Ecuador. And thanks a lot, Vishwas, for translating. Otherwise, I think audience members like me would find it very difficult to follow. So to the audience, if you have not signed up for our newsletter, please go to our website and sign up for our newsletter. You will keep getting alerts about newer webinars that we have coming up. Thanks a lot to all of you. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Bye.